Samuel, capítulo 1. Ana pide en oración un hijo y hace voto de entregarlo a Jehová. Elí, el sacerdote, la bendice. Nace Samuel, Ana lo dedica a Jehová. Hubo un hombre Ramatanaín, de Sofín, de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohú, hijo de Sud, Efrateo. Y tenía él dos esposas. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel hombre todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Onni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su esposa, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mas Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Y hacía así a cada año, cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, y das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y aconteció que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Deja ya el vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto se lo pedía Jehová. Después subió aquel hombre Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio anual y su voto. Mas Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea detestado. Entonces lo llevaré para que sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente confirme Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después que le hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh, señor mío, vive tu alma, señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.